los momentos tristes. Me gusta escuchar música. ¿Le gusta la música a Herr Blaskovich? ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esa cosa? No es una cosa, Simpson, no es una cosa. Es el cuerpo de un Saimiri y la cabeza de mi querida gata siamesa, Shoshana. Mírela, Simpson no te va a hacer nada, es un buen jingle. Verá, encontré a Shoshana cazando ratas en la sala del reactor cuando capturamos el submarino. Unos meses después, se moría de cáncer intestinal y entonces me topé con este mono con el cerebro prácticamente frito, mordisqueando un detonador en Belice. Por favor, señor Blaskovich, guarde su hacha. Me está poniendo nervioso. Este no es solo mi animal favorito. También, también es mi logro científico más importante. Sí, eres importante. ¿Tienes hambre? Toma un pececillo. Verá... Para realizar un trasplante entre especies, hay que A. conectar bien las espinas dorsales. B. armonizar unos sistemas biológicos, respiratorios y circulatorios totalmente distintos. Vale, lo pillo. Ahórreme la jerga científica. ¿Pero qué hago? Soy un viejo catch que ya he tenido un día largo y yo lo siento. Veamos. ¿Quiere algo para dormir, Jingle? No, no quiero... estar ocupado. Distracciones. Ah, ya, entiendo. Entiendo. El dolor es algo personal. Pues tengo la distracción perfecta para usted, Jingle. Mire, hace unos días, Anya me pidió que construyera una galería de tiro para los combatientes a bordo. Ya casi está, pero estaba probándolo con un viejo dron alemán para hacer prácticas de tiro cuando esa máquina Verkacte se me puso en plan Adolf Hitler y se volvió Mesugena ahí dentro. Así que lo encerré. ¿Le importaría entrar y destruirlo? Y no dude en probar mi galería de tiro y decirme qué le parece. Cuando haya terminado, vuelva y deme su opinión. Vale, echaré un vistazo. Se lo agradezco. Gracias. Voy a tener que perseguirte, ¿no? Seth debería tener más cuidado con sus experimentos.
Moika. Iba Piper. ¡Ha vuelto Simpson! ¿Qué le pareció mi galería de tiro? ¡Ah, bien hecho, Jingle! ¡Usted sí que vale! Herr Blaskovich, su dama Anya estuvo aquí preguntando por usted. ¡Oh, sí! Anya ha encontrado las notas de Caroline sobre la célula de la resistencia en Nueva York. Está en la habitación de Caroline. ¿Escuchado a Dick Cather, Herset? Sí, ¿qué, Maidele? Mon, mon, ya, ya. Diga el fin, sí, el grupo Dick Cather. ¿Has escuchado su voz? William. Aún percibo su olor aquí dentro. Encontré las notas de Caroline sobre la célula de la resistencia en Nueva York. Conozco su situación exacta. ¿Puedes ir a buscar a Fergus? Ha vuelto a levantarse tras la operación y le pedí que me trajera un poco de nitroglicerina del almacén de munición, pero no ha regresado. Ve al almacén junto a la galería de tiro y encuéntrale. Tenemos que reunirlos a todos y prepararnos para el siguiente paso. Ya casi hemos llegado a Nueva York. ¿Cómo le digo que me voy contigo, Caroline? Y que me vea desvanecerme. A lo mejor ya lo sabe, pero hace como que no. Igual que yo. ¿Y ese brazo? Por favor, ayuda. ¿Pero qué te ha pasado? Que intenta matarme, Blasco. Eso pasa. ¿Alguna vez te has dormido plácidamente solo para despertar al ser golpeado en el ojo por tu propio brazo protésico? Lo apagué. ¿Eso es normal? ¿Qué ha dicho Seth? Algo sobre que hay una curva de aprendizaje y aprender a confiar en el aparato. No sé. Entre tú y yo, no lo voy a usar próximamente para ir a mear. Quizás es como un perro. Si pareces débil, atacará. Demuéstrale quién es el que manda. Vale, vale. Tú solo quédate ahí, listo para actuar en el caso de que parezca que voy a morir. Vale. Allá vamos. Buen chico, qué chico tan bueno. ¡Joder, perro tramposo! ¡Para! ¡Por el amor de Dios! ¡Te tengo! Bien, todo va bien. Cálmate. Buen chico, qué chico tan bueno. ¿Estás todo bien, comandante? ¿Ah? Sí, todo bajo control. Todo bien. Vale. Ven al timón. Bien. He leído las notas de Caroline. El grupo de la resistencia de Nueva York se oculta en lo alto del State Building. Seth, ¿puedo suponer que a esa altura los niveles de radiación son tolerables? Sin duda. Bien. Sin embargo, no podemos volar hasta allí en nuestros helicópteros nazis porque nos derribarían. ¿Entonces podemos restablecer contacto y decirles que somos aliados? He buscado cómo contactar con ellos, pero en las notas de Caroline no lo dice. Joder. Entonces tenemos que ir por tierra. Presentarnos de forma correcta, cara a cara. Por tierra. Toda la ciudad está saturada de radiación de la bomba atómica nazi. Son niveles letales si vamos sin llevar equipo de protección. Bueno, Anya, este equipo, esta armadura le protegerá de la radioactividad. ¿Te encargarás, Blasco? ¿O te has vuelto un debilucho inútil?
Siempre quise dar la gran manzana. Genial. ¡Bombate! ¡Déjale allí! Pues claro, jefe. ¿Puedo ayudar? No lo sé, chica. ¿Puedes? Primero a babor, 5 grados, und, luego todo recto. Claro, Rubita. Grandullón. Ten cuidado con los cocodrilos. ¿Cocodrilos? ¿No están las alcantarillas de Nueva York plagadas de cocodrilos? Y yo qué sé, soy de Texas. Santo Dios. Hombres, mujeres, niños. Ya no gritáis más, pero aún puedo oíros. Habrá que derretir algo. Hacer una abertura. ¡Blasco! Cruza por la ciudad bombardeada hasta que llegues al State Building. Cuanto más rápido, mejor. Fergus, corto y cierro.
alle Anzeichen verdächtiger Aktivität. Jawohl! Zu jammern. Du bist nicht der Einzige. Genieß lieber die Ruhe. Das ist es ja gerade. Es ist zu ruhig. Hier ist seit Jahren tote Hose. Was soll denn dieser Einöde? Ich überlebe doch nichts. Könnte doch eine Übung sein. Ich habe diese neue Maschine gesehen, die Zitadelle. Vielleicht ein Test? Nein. Weißt du, wie die Amis die Gegenchen nennen? Nein. La ciudad del millón de fantasmas. Por todos los que murieron por la bomba atómica. So ein Unsinn. Ja, bin ich auch ein bisschen zu dick aufgetragen. Sind ja selbst schuld. Wenn es den Feuer gibt, wenn sie gut ist. Thank you.
¡Apuro! War nach der Bombe einer der ersten in Manhattan. Wäre ich doch dabei gewesen. Unglaublich, ja. Alles war noch heiß von der Explosion.